Hola amigos del Salvador Fan Club, ¿cómo están? Soy Carlos Vides y en este video vamos a platicar de la derrota 1-0 de la selección salvadoreña frente a Perú en amistoso internacional disputado en Estados Unidos. Les adelanto que a mi gusto, pues este 1-0 prácticamente es una derrota barata a comparación de la goleada que se pudo haber comido el equipo del español David Dóniga. Vamos con el análisis. Bien, el partido terminó 1 por 0 con victoria para los Incas. El único gol del partido lo marcó Edison Flores al minuto 17. Pienso que la sacamos barato porque si nos vamos al ranking de la FIFA como una referencia, si bien Perú es la última en la eliminatoria al Mundial por parte de Sudamérica, también es la número 32 en el ranking de la FIFA. En cambio, El Salvador se encuentra en el puesto 81 para que podamos sacar esa comparación. Además de eso, si nos vamos a las estadísticas puras y duras, a los datos en frío, realmente el dominio del equipo del Uruguayo Fossati fue realmente abrumador. 16 remates para Perú por solamente dos de la selección Cuscatleca. De ellos, cinco fueron remates al arco por parte de la rojo y blanco, mientras que la azul y blanco solamente disparó una vez al arco de Pedro Galese. Y la posesión terminó con 65% para Perú por solo 35% para El Salvador. También aplastante fue la diferencia en los tiros de esquina, 6 para los sudamericanos y solamente 2 para la selecta Cuscatleca. Eso sí, seguramente la prensa peruana y la afición del país sudamericano no, no se van a sentir muy contentos porque esperaban sacar un resultado más abultado. De hecho, pues en mi pronóstico, y debo ser sincero, yo esperaba que ganara 3 por 0 el equipo peruano que se está preparando para jugar la Copa América ya en los próximos días, donde se va a medir con Chile, Canadá y Argentina. Escuchando comentarios de periodistas peruanos, eso fue justamente la tónica durante todo el partido. Y es que tanto Chile como Argentina y también posiblemente Canadá serán equipos que no van a permitir que Perú juegue con tanta comodidad como sí lo hizo esta noche en el Subaru Park frente a la selección salvadoreña. Además, también cabe recordar que el equipo peruano tuvo tres bajas importantes, la más notoria, la del delantero Renato Tapia, quien pues está por salir del Celta de Vigo, se le termina su contrato este mes con el equipo de la Liga Española y le pidió a la federación de su país que le diera un contrato de aseguranza, ¿no? un, un seguro médico por si le pasaba algo durante el partido. Eh, y bueno, cuando se lo negaron, Tapia decidió pues no atender la convocatoria. Se supone, según la prensa peruana, que tiene dos ofertas para irse a la Premier League británica. Tampoco jugó Brian Reina del Belgrano de Córdoba de la Primera División Argentina, debido a que todavía no está bien físicamente. Y también fue baja Cristian Cueva, veterano jugador, le dicen el Aladino, debido a problemas físicos. Ojo, Cueva es un jugador que viene de estar con el Alfa T de Arabia, por el momento no tiene equipo, pero llegó a jugar también con el Santos de Brasil, Pachuca de México, el Alianza Lima, uno de los más potentes de, de Perú, si no el más eh, potente y ganador, así como también Cueva pasó por el Rayo Vallecano español. Entonces, estos tres jugadores con su nivel futbolístico y su experiencia. No estuvieron esta noche frente a El Salvador. Revisemos, eso sí, el 11 que planteó Perú. Y voy, les voy a ir mencionando los nombres de los jugadores y dónde militan para que vayamos marcando la diferencia de nivel que hubo en la cancha respecto a dónde juegan los peruanos y dónde están los seleccionados salvadoreños. Porque tenemos que partir de la realidad, de los hechos, para que comprendamos después la diferencia en el juego. En el arco peruano estuvo Pedro Galés. Veterano guardameta del Orlando City y de la Major League Soccer, en la saga Miguel Araujo del Portland Timbers, también en el fútbol de Estados Unidos, Carlos Zambrano de Alianza Lima, Luis Abraham del Atlanta United, MLS, Luis Advíncula, su capitán y uno de los jugadores más importantes de Perú, milita nada menos que en Boca Juniors de Argentina, Wilder Cartagena del Orlando City, también en Estados Unidos, Sergio Peña, un volante muy interesante del Malmo de la primera división de Suecia. Piero Quisme, de los Pumas de la UNAM de la Liga MX, Marcos López, del Feyenoord neerlandés, así como Edison Flores, quien marcó el gol del partido, juega en el Universitario de Deportes Peruano, además del delantero Gianluca Lapadula, del Cagliari de Italia, quien no pudo convertir un penalti eh, que se pitó a favor de Perú, se lo tapó Tomás Romero. El once inicial presentado por El Salvador fue un esquema. Yo diría que de emergencia, debido a un montón de bajas y ausencias que tuvo el profesor Dóniga para este encuentro. Por lo que pudimos ver en la cancha, el profesor experimentó siempre con cinco hombres en el fondo, formados por Diego Flores por el lateral izquierdo, la línea de tres formada por Jorge Cruz, Rudy Clavel y Julio Cibrián y por derecha Tereso Benítez. Aparecieron dos volantes de marca, Narciso Orellana y Cristian Martínez, y adelante de ellos se colocaron no uno, sino dos jugadores, ahí hubo un ajuste en la formación táctica del profesor Dóniga, separó el veterano Alex El Cacho Larín para eh, crear fútbol junto a Leonardo El Machito Mengíbar y solamente un hombre en punta, responsabilidad que recayó en Javier Fermán. Ahora, esa apuesta táctica frente al 3-5-2 muy claro que presentó el profesor Fossati, pues prácticamente dejó a una abrumadora dominio de Perú sobre la selección salvadoreña. Fue clarísimo y ya les dije las estadísticas que lo dejan de una manera contundente. Ahora bien, dicho eso, El Salvador le logró tapar los caminos al gol a Perú. Sus líneas estuvieron siempre muy compactas y muy firmes, pero no vimos o vimos muy poco fútbol ofensivo. Prácticamente eran pelotazos y replegarse. El único gol llegó lamentablemente en un tiro de esquina que tuvo una mala defensa por parte del de Salvador, se durmieron, se perdieron en la acción Rudy Clavel y Jorge Cruz, que cada uno en distintos momentos pudieron haber reventado la pelota, pero se vieron tibios en la marca, se vieron desubicados y el balón le termina quedando a Edison Flores en el área y pues fusila a Mario González con una medio volea en el aire, eh, cayéndose eh, incluso termina medio golpeado el jugador del Universitario de Perú, pero marca el gol que al final fue el de la victoria. Para el segundo tiempo, como es normal, Dóniga comenzó a hacer un montón de cambios. Estos amistosos son para eso, para probar. Saca a Mario González de buena hacer en el primer tiempo, ingresa Tomás Romero. También abandonaron eh, Leo el Machito Mengíbar y Rudy Clavel para que ingresaran Steven Vázquez en el ataque y la experiencia de Roberto Domínguez en la saga, que hoy, a mi gusto, más allá de ciertos pasajes del partido, no lo hizo mal y le dio criterio a la saga salvadoreña. Al minuto 48 se da una falta de Jorge Cruz sobre la Padula, penalti a favor de Perú. Lo llega a cobrar la Padula, pero lo tapó Tomás Romero de gran manera. Esperó hasta el final y le logra tapar el grito de gol y el posible 2 a 0 a Perú. Después se vinieron más cambios y otras acciones. Ingresó a Dan Clímaco para que saliera Diego Flores. En ese momento se armó un tridente de zurdos por ese sector: Jorge Cruz, Clímaco y el Cacho Larín. Y la verdad es que. No lo hicieron tan mal en ese sector. Luego al 58, tapadón de Tomás Romero en un tiro de Edison Flores, un verdadero bombazo. Lo tapa de muy buena manera el jugador Tomás Romero. Luego más cambios. Al 61 ingresaron Melvin Cruz y Melvin Cartagena. Salieron el Chicho Orellana y Tereso Benítez. Melvin, por cierto, interesante trabajo como lateral por derecha. Y al minuto 76, quizá la única acción de peligro que mostró El Salvador, un centro de Alex Larín en un tiro libre desde la izquierda, le entra a Julio Cibrián como torre en el ataque, cabecea hacia abajo, pero la controla galese sin mayores dificultades. Perú, hay que decirlo, terminó desordenado, sin ideas, pero tampoco demasiado desbocado en busca de hallar más goles. Se conformó con poder ganar este partido. El dato... La última vez que Perú se había enfrentado a El Salvador fue el 27 de septiembre de 2022. En aquella ocasión fue goleada de 4 por 1 de la selección sudamericana sobre El Salvador. En cuanto a la historia, desde su primer duelo en 1969, el histórico entre Perú y El Salvador queda con 5 victorias para los Incas y solamente 2 para la selección Cuscatleca. Nunca han empatado en sus enfrentamientos. Y si revisamos cómo quedan ahora los numeritos del español David Dóniga al frente de selección nacional, después de que tomó el cargo en enero, son los siguientes. Solamente una victoria, la lograda al cierre de esta fase eliminatoria mundialista de junio frente a San Vicente y las Granadinas, cuatro empates y dos derrotas. La otra caída fue ante Argentina. ¿Qué viene para la selección salvadoreña? El próximo 27 de julio se medirá contra Guatemala en el Dignity Health Park. En Carson, 8:30 de la noche, hora salvadoreña. Como siempre, estaremos pendientes para llevarles la mejor información. ¿Qué opinan ustedes de este resultado? ¿Qué les pareció la selección nacional? Si les gustó este video, por favor, compártanlo, apóyennos con un like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.